Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. El antiguo paradigma 3D y sus narrativas de control se están hundiendo rápidamente, lo que significa que una cantidad increíble de volcados de datos llenos de información relacionada con la divulgación mucho más difícil continuará explotando en la vista superficial para que más personas los vean. Fénix Azul le saluda e invita al video. Ciclo de renacimiento de la conciencia planetaria. Este será un momento difícil para que muchos humanos procesen mental y emocionalmente este agujero de conejo en curso de divulgación de información que revela los hechos de aquellos que han orquestado esta situación actual en que vivimos, aquellos que aceptaron seguir la agenda antihumana. Durante esta transición, aquellos que ya han despertado se verán colocados en posiciones de dar refuerzo y apoyo moral a otros cuando se den cuenta de lo que realmente está sucediendo. A fines de 2017, el cuerpo planetario comenzó a cambiar a las bandas de frecuencia más altas que se encuentran en el próximo universo armónico que comenzó el ciclo de emancipación planetaria. Luego, otro hito importante para la ascensión planetaria ocurrió el 21 de diciembre de 2020 con la conjunción de Júpiter y Saturno que resultó en la reconfiguración de los campos morfogenéticos 6D, 7D con el nuevo modelo humano angélico del ADN del Sol Dorado. Este plano es el cuerpo solar angélico humano que actúa como el vehículo ascendente para toda la humanidad en la Tierra. Estos eventos están conectados con el ciclo de 5 años de emancipación planetaria que inició una serie de activaciones continuas de plasma, para cumplir con los antiguos acuerdos. Estas activaciones del cuerpo solar de las semillas estelares cristal fueron para asegurar aún más el regreso de la Orden Esmeralda, para anular las realidades de inteligencia artificial formadas por la agenda negativa, que fueron el resultado del secuestro del ADN auténtico. El cuerpo planetario se está moviendo hacia otra etapa de finalización de la línea de tiempo para prepararse para el ciclo de renacimiento de la conciencia global que comenzó este año 2022. El punto de inflexión dentro de la conciencia colectiva está despertando. Durante esta fase, la humanidad está soportando una bifurcación intensamente emocional y un doloroso ciclo de renacimiento de la conciencia, para prepararse para los cambios que suceden dentro de las coordenadas planetarias y las líneas de tiempo planetarias, cambiando así la ubicación real de la conciencia planetaria en el espacio-tiempo universal. El pináculo del ciclo de ascensión marca el final de las líneas de tiempo colectivas 3D en la Tierra, lo que significa el desmoronamiento de la narrativa controlada a medida que nuestro planeta evoluciona más allá de los viejos sistemas de control mental y esclavitud humana. A medida que el planeta se mueve hacia frecuencias más altas que están ubicadas en un espacio-tiempo futuro, está cambiando la conciencia planetaria hacia una octava dimensional futura. Esto salta todo el campo de conciencia planetaria hacia líneas de tiempo futuras que resuenan con frecuencias dimensionales mucho más altas. Esto significa que las bandas de frecuencias tridimensionales más bajas dejarán de existir en el planeta como lo hacían anteriormente, lo que contribuye al colapso de los sistemas 3D. Por lo tanto, muchos sentirán la presión intensamente apremiante para transformarse rápidamente a través del tema alquímico de la síntesis de polaridad, que ayuda a completar estos viejos patrones kármicos del pasado, si estamos dispuestos a rendirnos y dejarlos ir. Este proceso de purga agregará o sustraerá los patrones de planos requeridos que podamos necesitar para cumplir con estas nuevas coordenadas en la red terrestre, y para ayudar a eliminar la influencia inestable o de fuerza oscura en nuestras vidas.
Estamos siendo purgados profundamente de sistemas de creencias 3D obsoletos y el contenido restante se está procesando hacia una luz y una conciencia superiores, para estabilizarse y sintetizarse en el cuerpo físico, a fin de mejorar la coherencia energética y la fuerza espiritual. Nuestra responsabilidad ahora es practicar el amor incondicional a todo lo que vemos, y ver todo y a todos a nuestro alrededor como conectados con el todo unificado. Somos una especie. Somos una sola raza humana. Al mismo tiempo, hacemos claras las intenciones de dónde colocamos nuestro consentimiento, en alineación con nuestra autoridad espiritual superior. Esta intención amorosa y la práctica compasiva mantendrán nuestro corazón abierto y alineado con el campo fuente, y harán que la transición desafiante que la humanidad está soportando sea mucho más cómoda para procesar emocionalmente. La humanidad debe expandir la conciencia para aceptar la verdad fundamental de la ley del uno a través de la aceptación de los principios de la conciencia de unidad, que comienza con un enfoque genuino y la recopilación de recursos que realmente sirven a los objetivos humanitarios. En pocas palabras, la ley del uno es la verdad universal de que todo es uno, que reconoce la interconexión, el valor y la interdependencia de la energía de la conciencia espiritual que anima todas las cosas. Por lo tanto, una parte importante de lo que se requiere durante esta fase del despertar global es la necesidad de alinear los pensamientos, las creencias y la conciencia personales con los principios energéticos fundamentales de la Tierra ascendente, moviéndose más allá del paradigma 3D. Esto requerirá que cada individuo libere una cantidad increíble de energía psicoemocional que las tres capas del ego han unido a la forma de vida tridimensional, incluidos los sistemas de creencias de la cultura tridimensional, liberando los apegos emocionales que han estado conectados a las creencias formadas en torno a las posesiones materiales y las historias falsas que hemos aprendido. Durante el periodo oscuro, la humanidad ha soportado extensos niveles de control mental para condicionar la conciencia colectiva a aceptar sistemas de creencias que se formaron en la cultura finita, que fueron diseñados por las razas invasoras que querían esclavizar el planeta. Durante esta fase, seremos fuertemente probados contra nuestros sistemas de creencias personales y nuestra identidad cultural, para que podamos percibir que son ilusiones que han sido formadas por apegos de energía no física. Los sistemas de creencias están hechos de nuestra energía de conciencia personal que ha formado apegos psicoemocionales dentro de la cultura aprendida y el orden social que se cree que es la naturaleza precisa de la realidad, por lo que se los considera reales. Cada cultura tiene una forma de vida que se ha formado en nombre de los sistemas de creencias organizados de esa sociedad, por lo que incluye un idioma aprendido, rituales, arte, vestimenta, instituciones y un conjunto de códigos aceptados. Esta fase desafiante de despertar ampliará nuestras habilidades de comunicación compasiva y pondrá a prueba nuestro dominio personal para expresar nuestra divinidad mediante la forma en que elegimos interactuar con personas difíciles, personas que discuten, personas con gran dolor o enfermedad, y aquellos que pueden decir cosas hirientes. A medida que elegimos ser la encarnación de nuestra divinidad innata, demostramos cualidades basadas en el corazón. Muchos se darán cuenta de los errores que han cometido y estarán lidiando con un inmenso dolor emocional como resultado de las consecuencias de sus acciones. Se necesita el estado más alto posible de amor incondicional, para ayudar a la humanidad a sanar, y muchos de nosotros en la comunidad espiritual ayudaremos a guiar muchos corazones a través de tiempos muy difíciles. A medida que establecemos la intención consciente de liberar los apegos 3D, reflexione sobre las cosas que necesita eliminar de su vida y las que su energía de conciencia debería dejar de apoyar porque es obsoleta, derrochadora o dañina. Esté dispuesto a identificar y sentir conexiones emocionales hechas con apegos egoicos y esté dispuesto a reenfocarse y desapegarse de la necesidad de tener esas cosas, confiando en que se satisfagan sus necesidades materiales y agradeciendo lo que tiene en este momento. Las tareas básicas, como simplificar su estilo de vida, negarse a involucrarse en relaciones agotadoras y limpiar el desorden, también ayudan a liberar los apegos de energía conectados con las cosas físicas. Desarrollar las cualidades del amor propio y la reverencia por la vida es más importante que nunca, ya que refleja directamente la fuerza amorosa que podemos tener en este mundo.
Un mundo que necesita amor tan desesperadamente para sanar espiritualmente. Tenga en cuenta que, a pesar del control mental utilizado para llevar a cabo acciones increíblemente dañinas que se realizan en la oscuridad de la ignorancia, todos los seres tienen un valor y un valor intrínsecos. Las condiciones actuales en las que nos encontramos en crisis global no se resolverán a través de los mismos niveles de conciencia que forman percepciones críticas en el estado del ego negativo tridimensional. Que cultivemos el amor propio para que podamos aumentar nuestra reverencia por todos los seres vivos que son parte de esta creación para ayudar a sanar este mundo y proteger la vida inocente, los niños en este planeta. Ten amor y honor para respetar tu espíritu interior, la divinidad que vive dentro de ti, y sé fiel a tu propósito divino en el camino del despertar mientras permites que la verdad se revele. A medida que aumente el amor propio y el respeto propio, aumentará la capacidad de enviar una transmisión de bondad amorosa a todos aquellos que están sufriendo y necesitan vivir esta situación para despertar y recordar el verdadero amor. Somos Fénix Azul rozando las nuevas energías. Hasta siempre. Suscríbete y comparte el mensaje.